Hola, hola, ¿cómo están? Espero que bien. Soy Albi y hoy les voy a enseñar a hacer brazo relleno de helado. Aquí la lista de ingredientes. Aquí tenemos los ingredientes que vamos a utilizar para hacer el brazo relleno de helado o sorbete, como decimos los salvadoreños. Tengo 4 huevos, media taza de harina de trigo suave, media taza de azúcar, una cucharada de aceite vegetal, tengo vainilla y opcional canela molida. Eso es opcional. Lo primero que vamos a hacer es pasar por el colador la harina de trigo. Vamos a cernir para que no pase ningún grumo. Esto lo dejo para tenerlo listo porque vamos a batir los huevos y los demás ingredientes, pero la harina ya la tenemos que tener lista para solo agregársela. La harina ya está cernida. Otra cosa que tenemos que tener listo es el molde que vamos a utilizar. Yo ya le puse grasa vegetal y le puse un papel manila aquí en el fondo, pero si ustedes encuentran papel encerado lo pueden hacer con ese. Entonces yo ya lo hice así. Y otra cosa que vamos a hacer en este momento es calentar el horno a 300 grados. Ahora vamos a batir los huevos. Vamos a utilizar 4 huevos. Los vamos a poner completos. Yema y clara, no vamos a separarlos. Aquí mismo voy a poner la media taza de azúcar, una cucharada de aceite, es cucharada, no cucharadita. Voy a poner vainilla, puede ser una cucharadita o al cálculo. Y una pizquita de canela, que esto ya es al gusto. Ahora lo vamos a batir hasta que se levante a punto de nieve. Ahora que ya lo tenemos batido, vamos a ir agregando la harina poco a poco. Ahora ya lo tenemos mezclado. Lo que vamos a hacer es ponerlo en el molde. Ahora lo ponemos en el molde. Ahora lo vamos a llevar al horno aproximadamente por 10 minutos a 300 grados. Bueno, ya salió del horno. Se estuvo como 14 minutos, se me pasaron de los 10 porque lo tenía a 300 grados porque quería que se cocinara a fuego un poco lento y no tan fuerte porque se me podía quemar. Ahora lo que voy a hacer es
sacarlo de ahí y ponerlo en una manta. Ahora voy a tratar de quitar el papel. Enrollar ahorita que está caliente para que vaya tomando esta forma. Lo dejamos así que se enfríe. Bueno, ya se enfrió, ya lo tengo aquí, tengo el helado, o sea el sorbete con lo que lo vamos a rellenar. Voy a poner solo hasta por esta zona, porque cuando lo voy enrollando va a ir girando y va a rebasar aquí, entonces lo voy a dejar hasta por ahí. Ahora voy a aplicar, eso no lo había mencionado, pero es jalea de fresa. Voy a poner así. Bueno, yo lo tenía con el helado y la jalea, pero tuve un inconveniente, alguien me buscaba y esto se me hizo agua. Voy a poner al congelador. Bueno, yo lo estuve refrigerando por hora y media. Ahora le quiero poner esta jalea encima. Ahora voy a decorar con unas fresas. Ahí está. El helado se derrite porque está un poco caliente el clima, entonces eso no permite que se congele, sino que al sacarlo al refrigerador rápidamente se derrite. Bueno, ya lo tenemos decorado, vamos a partirlo. Así es como nos ha quedado. Yo espero que a ustedes les quede mejor que a mí, porque a mí por algún inconveniente se me derritió el helado o el sorbete, y más el calor que hay ha perjudicado. Pero yo espero que a ustedes les quede mejor y espero que les guste, que les sirva como una idea para que lo hagan mejor ustedes que yo. Y les mando un saludo y una felicitación a todas las madres, porque ya se aproxima el Día de las Madres. Así que esto fue todo, el resultado, esperando que les guste, que si les gusta que me regalen un like, que se suscriban a mi canal y si Dios permite nos veremos hasta la próxima. Adiós.